¿Me vas a apoyar? Yo no voy a dejar de estudiar para darte un apoyo. Yo no voy a dejar de truncar mis metas personales, profesionales, solo porque tú me lo dices así de manera fresca, de que estás en... David, te estás pasando. ¿Estás pensando antes de hablar siquiera? Estoy pensando en mí. En ti, solo en ti estás pensando en este momento, David. Me estás truncando la carrera. ¿Cómo que te estoy truncando la carrera? Como si yo fuera la culpable de esto. Es que eres la culpable. Oh my God. Me cuido. Soltera, casada, divorciada, no sabes si sabes. En una relación. Pensaste un segundito, pero es una relación, ok. Un compañero mío de la universidad, lo conozco hace bastante tiempo, ya 6 meses que llevamos juntos. ¿Llevan 6 meses? Sí, llevamos 6 meses. ¿Pero desde cuándo lo conoces? Mucho antes, supongo. Mucho, ¿no? Antes, ya un año. Ok, pero que llevan clases juntos en la misma, en el mismo salón. Claro. Algunos no lo recomiendan. Sí, es algo difícil al inicio porque como que todos se ponen a hablar de nosotros o... empiezan a chismear, incluso han querido meterme ideas malas de él, pero... Es una buena persona. Es una muy buena persona, la verdad. Bueno. Soy muy feliz de estar con él. Confiamos bastante el uno en el otro, hay comunicación, no somos como otro tipo de relaciones, he visto. La verdad... Tóxica, que no, sí, vale nada que ver. ¿Alguna vez tú has pensado en tener hijos? ¡Oh, my God! Claro, como cualquier mujer, creo que en algún momento pensamos en tener hijos. Todavía estamos... Pero estamos por ahora no deseas. No, por ahora no. ¿Y qué pasaría si tú tuvieras un hijo ahorita, así como él, ahorita en este momento, tú 19 años? No está en mis planes, pero... Okay. Pero, digamos, ¿lo aceptarías? O ¿tendrías el hijo? O... Yo creo que sí. Creo que somos bastante maduros en esa parte. Ah, tú dices que tu novio también lo aceptaría, te ayudaría, te apoyaría. Por supuesto. Yo creo que sí. Yo estoy segura. ¿Estás segura de que sí? Estoy segura de que sí. Creo que todo está perfecto por una pequeña broma, un pequeño reto. Hasta una pequeña prueba, te diría yo. Yo te quiero ofrecer ahorita 100 soles en efectivo y en sencillo todavía. En sencillo, mira, tiene 10, 20. Por hacer una pequeña broma a tu novio. Lo que tienes que hacer es llamar. Llamar a tu novio ahorita y decirle que va a ser papá. Que ahorita ya estás ya positivo, que va a ser papá y hasta pocos meses. No estoy segura. No sé. O sea, hacerle una broma a mi novio. Es una prueba en realidad. No es tanto una broma, es una prueba. ¿Te apoyaría o no? ¿Va en serio contigo? No sé. ¿Tú cómo la ves? Yo creo que sí va en serio conmigo y que aceptaría, pero no sé, quizás un poco ilusionarlo. Ah, tú dices que no quieres ilusionarlo todavía. Ok, bueno, mira, te lo digo así, solo son 5 minutos. 5 minutos desde el comienzo se lo dices, que dure la llamada, que no te corte. Y luego le dices, amorcito, era una broma, gracias por apoyarme. ¿Aló, amor? Hola, amor. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, bebé. ¿Dónde estás ahorita mismo? Acá estoy con mis papás en la casa. Ay, estoy sí. Vamos a almorzar. Ay, luego les mandas un saludo de mi parte, pero ahorita quisiera saber si puedes irte a un lado un ratito. Quiero conversar contigo. Están privados, amor, estoy con mis padres. Quiero comer con ellos. No, en este momento, por favor, necesito conversar de algo muy importante. ¿Qué pasó, amor? ¿Recuerdas que hace días te venía molestando con que tenía ciertos dolores o a veces mareos, algunos retrasos? ¿Te acuerdas? ¿Era por un mareo? Sí, sí, bueno, al final yo decidí hacerme una prueba de embarazo con ayuda de mi mejor amiga. Vas a ser papá. No te juegues así tan temprano, mi vida. No. No me des así, por favor. Amor, no, yo no te bromearía con esto. Tú sabes cómo soy. Por favor. Amor, en serio, no te lo metas. En serio, es una broma de mal gusto porque estoy almorzando tranquilo y creo que no es un momento para broma eso. No, no, no es necesario. Cariño, ¿verdad? Cariño, te hablo en serio. Necesito tu apoyo en este momento. Yo sé que no es algo que hayamos pensado ni conversado realmente, salvo ciertas bromas, pero es de verdad. Estoy embarazada. Por favor, si siempre que tenemos algo, nosotros nos cuidamos. Tú sabes que... siempre me cuido. Soy muy responsable con eso. Tú sabes que esos métodos no son totalmente efectivos, amor. Por favor. De hecho, tú sabes que el ni siquiera es 100% efectivo. Amor, pero la Universidad de Lima, con todas mis patas, acaba de la carrera de la facu. Ellos lo hacen con no pasa nada. No tienen ese problema. Y me han contado que es un método 100% efectivo. Toda la vida ha sido efectivo. Amor, por toda favor. La vida. De hecho, puedes fijarte en la misma caja, no es 100% efectivo. ¡Oh, my God! Mira, yo tengo doble billetera. ¿Encima lo guardas en tu billetera? David, por favor, sigue hablándote en serio. Lo que pasa es de que me cuesta asimilarlo. ¿Cómo me puedes decir eso así? Yo sé que es difícil, pero es en serio, estoy embarazada. Realmente necesito tu apoyo, David. ¿Me vas a apoyar? Yo no voy a dejar de estudiar para darte un apoyo. Yo no voy a dejar de truncar mis metas personales, profesionales, solo porque tú me lo dices así de manera fresca, de que estás embarazada. Te estás pasando. ¿Estás pensando antes de hablar siquiera? Estoy pensando en mí.
En ti, solo en ti estás pensando en este momento, David. Me estás truncando la carrera. ¿Cómo que te estoy truncando la carrera? Como si yo fuera la culpable de esto. Es que eres la culpable. ¡Oh, my God! Me cuido. Yo estoy en la condición de buscar todas mis metas porque tú lo pidas. De verdad quiero verte y comenzar contigo bien para poner fin a todo esto. No pienso hacerme responsable de un hijo el que yo no estoy seguro que sea mío. En serio, te lo digo en serio. En primer lugar, David, yo ya no quiero conversar nada más contigo. Y en segundo lugar, esto solo era una broma. Solamente era una prueba, mejor dicho, para saber qué clase de hombre eras. Si realmente valía la pena meterme con alguien como tú, pero ya veo que no. ¡Oh, my God! Amor. No quiero escuchar. Ay, disculpa, pues escucha. Parece que no se quería hacer cargo, ¿no? Bueno, primero, obviamente, ganó el dinero, recibió el Estado. Ya. Ya entiendo, que tal vez no se entiende, ¿no? Sí, bueno, no importa al final de cuentas. ¿Qué puedo hacer? Es un patán, la verdad. No puedo creer que esto acaba de pasar ahí enfrente de las cámaras. Ay, sí, bueno, pero no te diste cuenta, ¿no? Te diste cuenta al menos. Al menos me di cuenta de que... Solo eran seis meses, poquito, ¿verdad? Supongo que sí, pero para mí era especial. Bueno, no importa. Sí, bueno, pero es que hubiera pasado si hubiera sido real. Lo mejor es que te hayas dado cuenta ahorita que te haya pasado así un descuido y de la nada te deje. Sí, supongo que sí. Al final fue lo mejor, supongo. Igual gracias, porque gracias a esto es que me doy cuenta del patán que tengo acá, sí, que bueno. Tenía. ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Que estén en el celular y no te presten atención. ¿Te ha pasado? Sí, ha pasado. ¿Y tú qué haces? Porque tú le dices, oye, ¿le generas cooperación o algo? Porque a veces tienes razón, a veces simplemente te ignoran. Simplemente le digo que si ha querido salir en ese momento conmigo, pues que me preste atención y que haga las cosas. Pero sí le dices de frente, oye, por favor. Normal. Por favor, puedes prestarme atención. Ok, ¿y tú, cuando tú le dices eso, reaccionan o se molestan? Porque también puede ser, ¿no? No. O sea, dicen, ah, sí, tienes razón, me piden disculpas y siguen con la conversación. ¡Oh, my God! Algo así malo que sucedería es que yo me atrasara y cuando llegue la chica ya se haya ido. Esa sería la cagada. Que no te espere, dices. No, o sea, yo llegar tarde. Pero claro, pero esa es una situación que te incomodaría a ti. Sí. Pero si tú estás llegando tarde, ¿por qué te incomodaría? Sí, porque sí, o sea... No sé, a mí no me gusta faltarle a la gente. Siento que hay... Como eres contigo mismo, dices. Exacto. Pero algo que te incomodaría que haga la otra persona, me refiero. Que ella llegara tarde. Ok, tienes razón. Te importa mucho la puntualidad en la cita, dices. Sí. Pero tú la esperarías, si está llegando media hora tarde, no te está diciendo nada, ¿te la esperarías o te vas? La esperaría un poco, pero sí, también la gente tiene un límite, pues.